Que sí, hay más NPCs, obviamente. PlayStation 5 aparecen más. Hay más spawn. PlayStation 4 parece que está vacío, ¿no? Que es un domingo por, yo qué sé, las 7 de la mañana. Y aquí en PlayStation 5 son las 12 del día que todo el mundo sale a pasear. Hola, hola, Darklens. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les traigo un video importantísimo porque vamos a reaccionar al nuevo parche de Cyberpunk 2077 en la nueva generación de consolas de PlayStation 5. Bueno, esta solamente vamos a analizar la versión de PlayStation 5 porque también ha salido en Xbox, obviamente, Series X, Series S y también el nuevo parche en PC, que supuestamente pues corrige muchos de los errores que había en las anteriores generaciones. Ya sabes que Cyberpunk no se llamaba Cyberpunk, sino se llamaba Cyberbug, porque estaba rotísimo. O sea, no hay juego más roto que eso. Y entonces pues ya han sacado la nueva actualización. Entonces vamos a reaccionar a ver qué tal está. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a reaccionar ahora sí. Tenemos ya el vídeo por parte del analista de Bits. Bueno, como ven aquí, tengo aquí un rollo de papel higiénico que ya pues se me acabó cuando reaccioné a Horizon Forbidden West. Y espero que no tenga que usar rollo de papel higiénico en esta reacción. Entonces vamos a comprobar, ya que está el audio. Tenemos ahí PlayStation 4. PlayStation 4 Pro, ya me dirán ustedes si ven alguna diferencia. Performance, no me queda claro el performance, ¿eh? Tendría que verlo en movimiento. Esto es en RT Mode, ¿vale? Nuevo modo añadido. Corta ahí. Corta, 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 corta ahí. Vamos a ver las texturas. Estamos aquí. PlayStation 4 a la izquierda. Base 720p por aquí, no sé por qué. Ven ahí las texturas, como aquí, esto no pasa en el Horizon Forbidden West, que quede claro. Aquí ven que se ve borroso, ¿vale? Un poquito borroso. Aquí en PlayStation 4 Pro se ve un poquito mejor. Un poquito mejor, la verdad. En PlayStation 5 mejora bastante. 4, sí, 4K, aunque dice que la resolución dinámica es en 1440p, la verdad. En el coche yo no veo grandes diferencias, pero sobre todo en la distancia de dibujado pues se nota la definición del detalle, ¿no? Vale, tiempo de carga ahora. Vamos a ver, en PlayStation 4 Pro no carga tampoco, en PlayStation 5 ya cargó obviamente por el SSD y en PlayStation 4 Pro y normal ha cargado a la misma vez. Vamos a ver, yo creo que unos 5 o 4 segundos más de diferencia. Entre los tiempos de carga tampoco es mucho. Vale, ahora sí, no me ha quedado claro. Es que no lo había visto bien, chicos, pero si se dan cuenta, pensaba que era otra cosa. Y es que recién en el minuto 1:30 en PlayStation 4 normal, tardó un segundo más en PlayStation 4 normal que en la Pro, pues recién ha cargado, ha tardado un montonazo. Diferencia de un minuto con 10, no, con 20 segundos en. La diferencia entre el PlayStation 5, la verdad, es abrumadora la diferencia. El tiempo de carga parece cuando vas a entrar al Red Dead Redemption 2. Es lo mismo, tarda lo mismo. Dice que antes del parche tardaba 24 segundos, ahora tarda 11 segundos. O sea, nada más poner el disco, entras y ya tienes cargada la parte, la verdad. Excelente en esa parte. Texturas, PlayStation 4. PlayStation 4 Pro sí que se ve diferencia aquí, no como en Forbidden West que se ve igual. Antes del parche, parece que fuera PS4 Pro, porque no había parche. Bueno, aquí sí, se ve mejor, la verdad. En el modo RT, vemos ahí la roca. Bueno. Algo de diferencia, la verdad. Tampoco tan grande. Vemos ahí la comparación directa. En los arbustos, sobre todo, pues aquí se nota un poco borroso. Un poquito borroso. Pero aquí, bueno, pues. Aquí no hay mucha diferencia, la verdad. Yo veo poca. No sé qué opinan ustedes. Pero aquí no veo mucha diferencia. Los NPCs. Bueno, aquí los NPCs no creo que cambien mucho, la verdad, porque no, el comportamiento no es que vaya a cambiar. Simplemente este parche yo creo que corrige más detalles visuales, me imagino. Yo no he jugado a este juego porque estaba lleno de bugs y no lo he comprado tampoco.
Pero si hay alguien que lo haya jugado y note diferencias, pues que lo ponga aquí en los comentarios, la verdad. Yo aquí no podría opinar mucho, a ver, vamos a ver. Vemos que sí, hay más NPCs, obviamente. En PlayStation 5 aparecen más. Más spawn. En PlayStation 4 parece que está vacío, ¿no? Que es un domingo por, yo qué sé, las 7 de la mañana. Y aquí en PlayStation 5 son las 12 del día que todo el mundo sale a pasear. Es lo que veo yo aquí. Aquí la misma diferencia, o sea, la misma. Lo mismo pasa en Performance y en RT Mode. Yo lo mismo, en PlayStation 4 Pro, no hay diferencia. Realmente yo prefiero que salgan más NPCs que no. Para hacer más locuras, para pegarles, para trolearles. A ver, distancia de dibujado. RT Mode. Uy. Ojo a esto, ¿eh? Ojo. Miren otra vez, ¿eh? Lo voy a poner otra vez aquí. Miren bien. ¡Bum! ¡Vamos! Como diciendo, hijo de puta, PlayStation 4 Pro, basura. Pásate la nueva generación, ¿no? Eso es lo que te han dicho. O sea, sin palabras. FPS. Vamos a ver los FPS. 29, más o menos en PlayStation 4. 30, está bien, está estable. Vamos a ver en Pro, me imagino que deberá ser más o menos igual. Está conduciendo, me gustaría verlo en lluvia, porque siempre cuando hay lluvia es cuando baja. Al menos en GTA, ¿no? PlayStation 4 Pro lo mismo. Está fijo, está estable. En PlayStation 5 pone en performance 60 frames por segundo. Con ray tracing 30. A ver, a ver. Yo no sé cuál prefiero, la verdad. Yo creo que prefiero los 60 frames, ¿eh? Que eso del ray tracing, que no entiendo muy bien tampoco. ¿Qué mejora? Sí, yo prefiero el de la izquierda, la verdad se me ha fluido. No sé, me parece a mí. Y los colores. No, los colores no cambian, ¿eh? Los colores son iguales. Pero prefiero sin ray tracing, a mi gusto. Las sombras del motor. Bueno, esto es antes del parche, así que no cuenta. ¡Uy! Bueno, aquí la sombra del perro. Se ha visto como más oscura. Y el modo RT es como que más brillo, ¿no? Es lo mejor cuando pasa rápido y se ve mucho mejor. No sé por qué en Performance y en RT Mode es cuando más diferencia hay, porque mira, se nota más oscuro. Luego no. Resolution. No sé qué opinan ustedes. Oh, bueno. Bueno. Otro escupitajo a los de la antigua generación. Otro escupitajo, otra mamada. Mira la basura que le di a la izquierda. Esta basura que es, tío. Lo hacen a propósito esto, ¿eh? Lo hacen a propósito, mira. En PlayStation 4 Pro. Mejora un poquito aquí el cartel, ¿ven? El detalle. Aquí es que, bueno, se ve mucho mejor. Encima los NPC, pues, reaparecen más. Entonces, como que no te va a dar mucha gracia jugarlo en PlayStation 4, la verdad, ¿eh? No. Sobre todo si has visto ya esta comparativa de gráficos. Ni puta gracia te va a hacer jugar en la antigua generación. Bueno, aquí están 60 frames. Esto es otra vez las sombras, ¿vale? Pero en distintas. En distintos tomas. Se está reflejando ahí en la carretera, es decir, en el suelo. Bueno, se ve más detallado, obviamente. Pero aquí no veo mucha diferencia, ¿eh? Por la papada de Leopoldo, aquí no veo mucha diferencia aquí. No.
Aquí se ve igual, porque esto dio la misma play. Y aquí se ve como que tiene más. No sé si da otra perspectiva, pero. Hay como más sombras, más detalle, sí. Más detalle en el RT mode, sobre todo. Pero vamos hasta. No es que cambie mucho. Uy, cuando disparas. Bueno, al menos está 30 FPS. Se mantiene. Me gustaría verlo igualmente en la lluvia, ¿eh? En la lluvia. Porque este juego, por más que lo arreglen, las físicas no van a cambiar, ¿eh? Es como un Watch Dogs. Esas físicas cuando disparan, cuando atropellas, cuando te chocas con un coche, con un carro, eso no va a mejorar, ¿eh? Y eso a mí no me gustó nada. Bueno, aquí ha bajado un poco, creo. Bajó, pero luego subió. Bueno, pero está ahí. Sigue disparando. No, 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 no. Leo. ¿Empezó? Cuando grabo, no molestes, ¿vale? 60 frames estables. Con Ray Tracing 30 en rojo a la derecha. Yo siempre que lo veo prefiero el modo performance. No sé por qué. No sé qué es lo que tiene el Ray Tracing. Yo no soy muy entendido porque no he jugado juegos con Ray Tracing porque no hay oportunidad, pero yo prefiero performance, ¿eh? Entonces, dibujado. Bueno, muestra aquí. PS5 Performance, que me gusta. Mira ese gordo ahí. Ray Tracing. O sea, que alguien me diga qué diferencia hay entre Ray Tracing y no. Buah, cómo mejora, eh. Parece que estuvieras jugando un San Andreas y luego pasas un GTA 4. Que es así. La resolución, sobre todo. Los reflejos. Casi no hay ni reflejos ahí. Muy poco. Bueno, aquí se ve mejor, pero tampoco la gran cosa. Madre mía, una Lumia ahí. Bueno, en este juego creo que se puede entrar a prostíbulos y hacer de todo, ¿no? Como un Saints Row, pero imagínate ver eso ahí en el PlayStation 4 cuando no se depila. Quita, quita. Sal de ahí corriendo. Vamos a ver la textura. Wow, qué diferencia ahí. Parece que se lava la cara ahí. El PlayStation 4 Pro parece que es un puto vagabundo. Que lo han desahuciado, tío. Y aquí, mírale. Sigue con unos chuzos, pero está más pulcro. A mover los NPC. Espérate, el micrófono. Muy poquitos NPC, la verdad, ¿eh? No me gusta eso. Eso pasaba en GTA V de Play 3, que había pocos. Y luego lo arreglaron. Bueno, y ahora mucho más. Más muñequitos. Que sin NPC no hay diversión, no hay con quién pelearse. No hay quien atropellar. No hay quien robar. Muy mal en PS4, ¿eh? En Xbox era igual, ¿eh? En Xbox One, hasta en la X también será igual. Mal, 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 mal. Bueno, gente, no sé qué han opinado o qué opinan ustedes. Me gustaría que dejen su opinión en la caja de comentarios. Si es que han probado el juego en PS4 y han tenido la oportunidad de probar la demo, que por cierto está disponible para nueva generación solamente en PlayStation 5, en Xbox Series X y S. Pues que me digan en los comentarios si es que la verdad se ve así tan como en el video, como hemos visto, de que casi no hay NPCs, de que la distancia de dibujado es una basura en PlayStation 4. Pues pónganlo ahí en los comentarios, que no cuesta nada. Y mi opinión, me parece que en PlayStation 4 es injugable, la verdad. Lo han hecho para que te compres, como siempre, la siguiente generación, como van a hacer y como han hecho
toda la vida las empresas de videojuegos. Y bueno, pues si alguien quiere disfrutar de verdad un poquito, tampoco es que sea gran cosa, ¿no? El Cyberpunk 2.0, que ya está arreglado, pues que lo prueben en próxima generación, porque eso está injugable. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si quieren más como este, dejen también en los comentarios. Deja tu like si te ha gustado. Un abrazo en la cara de Leopoldo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.